Y todo el equipo femenino de este programa estamos juntas para discutir un tema que allá en casita, señora, le va a encantar. A las chavas que están también ya regresaron de la escuela, que están en su casa. ¿Cómo distinguir a un hombre que sirve para una noche o para toda la vida? Para quedarte con él eternamente. Carlota, yo ese tema no lo he vivido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rico! ¡Ay, exacto! Más bien es si es pobre o es rico. Eso es lo de menos. No, no es cierto, es broma. Lo de menos. Andrea, a ver. Ay, Dios, empezado por la esquina de la torre. Bueno, pues yo creo que finalmente para poder diferenciar entre un hombre de una noche, yo creo que más bien también depende del ambiente en el que lo conozcas. Obviamente si vas a un antro, lo ves y está guapo, obviamente pues es que también depende en el mood en el que estés. O sea, depende de varias cosas, yo creo, y más bien en la forma en la que te trate, en la forma en la que te procure. Yo creo que en eso radica quizás la diferencia, la verdad como que... Puede ser, sí. ¿Tú, Carlita? Uy, no, pues es que yo creo que son muchas cosas, porque tú puedes conocer a alguien que lo puedes ver y dices, ay, pues muy guapo, que puede tener todas las características, que a lo mejor dices, pues sí, pero yo creo que lo sientes, ¿no? Si haces química, si platicas con él y te sientes a gusto, porque a veces hay guapos de sí, pero pues, como nomás no, o sea, que no hay química y dices, no, yo a lo mejor nomás podría platicar y cenar, pero no podría ir al cine, no podría presentárselo a mi familia, no me hago con él. Hay cosas que van más allá del físico y de cualidades que uno está buscando. Entonces yo creo que es como, pues como difícil también lo que tú estés buscando en ese momento, ¿no? Creo yo. Claro, pues, Ingrid. Yo le voy a dar la vuelta y más bien me voy a ir... No, confiesa. No, lo que pasa es que es algo que yo siento que a muchas mujeres nos preocupa. El decir, a ver, ¿qué tal que yo sí me clavo? ¿Qué tal que yo sí lo quiero para bien? Y resulta que me acuesto con él y después desaparece. Creo que es algo que a muchas mujeres les preocupa. Ahora, muchas veces escuchábamos, no te acuestes con él la primera vez porque entonces ya no va a regresar. Yo conozco parejas que han tenido relaciones en el primer día... y han terminado juntos y se han casado y demás. Y gente que no, y que no funciona. O sea, creo que no hay fórmulas. Creo que más bien lo que hay que hacer es que haya un común acuerdo. Es decir, si tú quieres algo, que el otro también sepa a qué vas. Porque creo que para cualquiera de las dos partes está gacho, que igual y tú dices, oye, yo sí quiero algo bien y la otra está jugando, o viceversa. Porque también hay mujeres que dicen, ay, yo lo voy a utilizar y lo quiero un ratito y después bye. Y hay hombres que sí quieren algo en serio. Uh-huh. Entonces, platicarlo, ¿sabes qué? Pues, ¿para dónde vamos, no? ¿Qué queremos, sí o no? ¿Sabes que sí? ¿Solo quiero una noche yo también? Pues padrísimo. ¿O sabes que no? Pues entonces no es por ahí. Porque sí es bien gacho de repente cuando uno está pensando en otra cosa y el otro en otra y ahí sí está difícil. Exactamente. Sobre sí, todo Rafa, por ser bien, mujer. Está bien, dice Rafa que sí. Sobre todo por ser mujer, porque bueno, a muchas mujeres sí es como que no nos gusta andarnos acostando con uno o con otro y decir, ay, bueno, ya pasó y vamos a lo siguiente, ¿no? A los hombres. Pero se ¿cómo lo eliges y sabes tú que sí es para siempre o que nada más es para Es una bien noche? Difícil saber, ¿eh? Hay unos que saben Ay, mentir no, muy si bien. No, yo luego, y porque... que te hacen la lucha y que te intentan, sí, y todo, hacen su trabajito y a la mera hora, exacto, no, ¿eh? Exacto. Está bien complicado. Por exacto. Eso creo que hablarlo de frente, eso es lo más inteligente. Pero también surgen de ahí los friends, ¿no? Los famosos friends que de pronto comienza con una garra y pues quedan ese mutuo acuerdo de, ok, pues nos agarramos y buscando pues, queramos vernos, pues está perfecto. Y luego esas parejas se terminan enamorando, entonces... O uno enamorando o del uno otro, y el no. otro no. Exactamente, son como situaciones como adversas y complicadas también en ese aspecto. Sí, y bueno, decidir que alguien es para toda la vida, no sé si estén de acuerdo conmigo, chicas, tiene que pasar un tiempo. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque tienes que darte cuenta si es mentiroso, si es una gente que no te va a respetar y te va a ser infiel toda la vida y te va a hacer la vida de cuadritos, si tiene una bonita familia, si tiene valores, si tiene educación, si de veras... en su más profunda raíz de su cuerpo quiere formar una familia y estar presente y hacerte feliz y no traicionarte y no mentirte. Son como mucho, o sea, la gente que dice, ay, lo conocí y me caso en una semana. Yo digo, pobre. Bueno, pero también luego tienen noviazgos de 10 años y les y no resulta que... Pero no saben no es de quién que no terminen están de conocerse, es que nos hacemos mensas. Porque sabíamos perfectamente cómo era, pero uno siempre dice... Yo lo voy a cambiar. Sí, yo con el amor que le voy a dar y lo voy a rodear y lo voy a convertir en otra persona. ¡Nadie cambia! Más que para mal. Sí, entonces, sí. Lo que hay es lo que va a haber siempre y un poquito peor. Porque uno ya le va echando flojerita ya cuando crees que es tuyo y ya lo conquistaste, etc. Entonces, nada va para mejor. Aguas. Si lo escogen es porque es lo que hay. Es lo que viste en el aparador.
puesto en el maniquí, claro, eso es lo que va a ver. Pero luego sí se descomponen los hombres. De hecho, hay un dicho por ahí que dice, sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias. Porque luego están enamorados y, ay, sí, mi amor, tú y yo. Y ya cuando te pintan el cuerno o ya se divorcian... Le sale el diablo. Son otras personas. Entonces, yo creo que es cuestión de sentir, ¿no? A veces no es tanto de tiempo, porque puedes, te digo, llevar 10 años. O hay gente... Yo tengo una amiga muy cercana que conoció a su marido por Facebook, y él en España y ella aquí en México, y cuando lo conoció, que lo tocó por primera vez, él venía con el anillo, y llevan 8 años casados, y son felizmente casados. Entonces, yo creo que es cuestión de feeling, de sentir, pero raro el caso. Claro, sí, es raro, pero a veces es más como de sentir, decir, pues sí, sí podría pasar mi vida con esta persona, y a veces a la primera dices, no, no me gusta ni cómo se sienta. O sea, de plano yo no podría estar con él, ¿no? Exacto. Sí, es que yo... No, dices que bárbaro, cosas. Qué guapo, que ya le conté los 8 cuadritos, está impresionante. Pero baila nunca horrible. Nunca sería el papá de mis hijos, claro. O nunca podría yo... Ahí es donde solamente sería para una noche. Despertarme con él o irme de viaje con él, claro, ¿no? Como que te vas dando cuenta, pero sí con el tiempo. Y abrir mucho los ojos. Dicen que la mejor novia es una detective privado profesional. ¿Ven? Porque ahí es cuando hay que investigar, darse cuenta, abrir los ojos, decir, órale, a ver, ¿puedo con...? O hay gente que dice, bueno, yo me caso y me aguanto tal cosa que no me gusta porque puedo con ella, puedo vivir con ella y también se vale. Pero nada más, acuérdense que pueden vivir con ella para toda la vida, hay que preguntárselo bien. Exacto. Y yo digo que para los hombres la mujer perfecta es la que no tiene Facebook, no tiene internet y no tiene Twitter, porque ahí es donde se cachan muchísimas cosas. Entonces yo creo que si vas a estar con alguien, tienes que confiar en alguien. Ahora, la pregunta es también, ¿cómo se comportan ustedes? ¿Se portan diferente cuando quieren a alguien para toda la vida? Que claro, para un rato. Sí, claro. Sí. Ay, no, yo no. Yo creo que por eso no lo he encontrado. ¿Tú eres igual siempre? Sí. Sí, es más, todavía más... Cuando alguien me importa, todavía soy como más de... No me importas. Aunque por dentro sí, me porto como más... Es que esa es la clave, porque a veces cuando alguien nos importa, queremos dar todo y los ahuyentamos. Claro. Y cuando alguien no nos importa y decimos, ay, bye, se clavan. Uh-huh. Y te sale al revés. Sí, uh-huh. Que nos gusta que nos traten mal y viceversa. ¿Será? Eso puede ser, ¿eh? Yo creo que hay que ser auténticos, ¿no? Porque entonces si no te enamoras de una persona que no es, yo creo que hay que ser uno. Uh-huh. Porque si no, luego cambian y también nos dicen... Si no te despiertas con la bruja del 71, ¿no? Y darse tiempo. Yo creo que la clave entonces sería, ¿no? Tú lo dijiste. Analizar. Creo que el tiempo. El decir, bueno, pues aunque sea, hay que conocernos, hay que tratarnos lo más posible. Las sorpresas yo creo que siempre salen tarde o temprano, pero por lo menos bajas el porcentaje de riesgo. No, y entrar a su casa donde creció y conocer a la familia. Y si dices, híjole, me cae fatal la mamá, pero bueno, no me voy a casar con ella. ¿No es cierto? Sí se casa con ella. Claro, porque aunque no esté diario, va a llegar en las navidades, así va a llegar en los cumpleaños, entonces te tienes que enamorar, lo ideal, de toda la familia. Y hay que fijarse muy bien cómo te tratan en el noviazgo, ¿no? Ahí porque es. Si ya en el noviazgo te dicen, no te pongas minifalda, no me gusta esa blusa, y te empiezan a quitar. Y ya te empiezan a respirar. Ya después, ¿qué esperas? Pues ya ¿qué nos esperábamos? ¡Ay! Hay que escoger al hombre perfecto, hay que ser solo inteligente. Vamos y venimos, tú cásate. Nada es experiencia. ¡No! Pues ya estamos aquí con la guapísima América Sierra. América, ¡bravo! Bienvenida. Gracias. Mira, aquí tienes a todos los hombres así. Sí, sabeando. Con la boca abierta. No, muchas gracias, gracias. Oye, vienes promocionando, bueno, ya te oímos hace ratito con El Amor Manda. Sí, sí. Y porque El Amor Manda. Y tu segundo sencillo, que es el que estamos escuchando. Exacto. A ver, cuéntame, porque por ahí ya me chismeó un pajarito, nos chismeó un pajarito que tú la compusiste. ¿Y por qué? Bueno, sí, este es el segundo sencillo que se llama Ya No Sé Quién Soy. Sí, es medio autobiográfica. ¿A quién se la dedicamos? No. Bueno, este es ¿cómo se dice? Es un... me desdoblé. Como una catán. Sí, pero fíjate que es una canción que me gusta mucho. Y muchas, bueno, yo cuando la hice dije, muchas mujeres se van a identificar con ella por nuestro modito, ¿no? O sea, uh-huh, por nuestro carácter, o no sé, que de repente estamos medio un día de buenas hormonales. Y al otro, ándale, exactamente. y sí, a muchas mujeres les gusta y se identifican con ella porque dice, despierto, me miro al espejo y ya no sé quién soy. O sea, un día estamos dramáticas y al otro día estamos contentas. Entonces, como que habla de esto, ¿no? Entendemos ni nosotras mismas. Ándale, bueno, exactamente. Eres considerada la no compositora. No nos quieren, pero a menos. La compositora femenina más sobresaliente y exitosa del momento, América. Así es que todos nuestros ojos están en ti. La verdad es que es una gran responsabilidad porque es tu primer material discográfico. Exactamente. Y sabemos que eres de los Mochis. Sí, bueno, soy sinaloense.
Sí, bueno, soy sinaloense porque, bueno, ya no soy ni de aquí ni de allá. Nací en Los Mochis, pero me crié en Guasave. Otra parte de mi vida estuve en Culiacán. Entonces, como que tengo un pedacito de mí en casi por todo el estado. Pero sí, la verdad, estoy muy, muy contenta. ¿Cómo fue que empezaste a hacer este Arriba disco? Sinaloa. Claro, claro. Y sabemos que no es fácil, que ahorita la industria de la música está completamente al revés. Entonces, ¿cómo lograste que esto saliera a la venta? Sí, bueno, primeramente yo inicié como compositora, ya me grababan agrupaciones importantes y cosas. Ya después, poquito a poco fui con el sueño, ¿no? De tener el disco y toda esa onda. Ya estaba trabajando en eso cuando se atraviesa lo de la colaboración que hice con Tía Monterrey y se atravesó en ese inter. Y pues yo creo que todo sucede por algo, ¿no? Yo creo que Dios así lo tenía planeado y todo sucedió de esta manera y que ha ido fluyendo de una manera súper natural, que no han sido como que forzadas las cosas. Yo creo que eso es parte, ¿no? De todo lo que ha venido sucediendo y todo, y cómo se ha venido dando, ¿no? Por supuesto que este disco ya está a la venta. Exactamente, ya está a la venta. ¿Todas las canciones son tuyas? Nada más dos. Incluí una de un gran amigo mío, Luciano Luna, que es una persona muy especial para mí. Entonces, como que fue el que tenía que tener algo, ¿no? De él en mi disco. Pero de ahí las demás sí son de mi autoría. Perfecto, pues está increíble. Te felicitamos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por visitar este foro de Tu Casa TV. Gracias. Siempre te estaremos esperando aquí. No, muchas gracias, de verdad. ¿Vas a estar ahora en algunas fechas para que la gente vaya a verte? Bueno, sí, vamos a andar, sigo de promoción y todo, pero voy a estar en algunas fechas. Voy a estar en San Luis Potosí ahora el sábado, si Dios quiere, en Río Verde. También vamos a andar de regreso por acá en México para el Teletón el 30 de noviembre. Vamos a estar en Teletón y pues qué bonito, ¿no? Me gusta mucho, la verdad. Estuve visitando el ¿cómo se llama? El CRIT. Es impresionante. Y pues qué padre, ¿no? Que puedas contribuir a esa causa. Que te sigan ahí en el Twitter para que estén. Sí, claro que sí. Bueno, les dejo es América-Sierra en mi Twitter y América-Sierra en mi Facebook, así es que ahí andamos. Perfecto, te escuchamos. Gracias. Mucho más de lo mejor que sabes hacer, que es tu música, América-Sierra. ¿Y esto qué se llama? Ya no sé quién soy. ¡Eso! ¡Venga! ¡Bravo! La guitarra. Tanta ausencia seguida me han vuelto loca. Cuando recuerdo tus manos, cuando veo tu sonrisa, cuando despierto enseguida, entonces mi cama se encuentra vacía. Ausencia seguida me han vuelto loca. Cuando recuerdo tus manos, cuando veo tu sonrisa, cuando despierto enseguida y entonces mi cama se encuentra vacía. Cuando me dice la luna que como yo no hay ninguna que te haya querido tanto, haya perdido por mala fortuna, por mi mala fortuna. Camino por las calles y luego me pregunto
vivo sin ti y tú me haces falta.